Soy artista plástico. Me gradué en el 98 como artista plástico en el Instituto de Bellas Artes. El tatuaje lo vine a explorar por ahí como en el 95. Yo era joyero, era artesano, era joyero. Entonces nos pusieron a investigar sobre un oficio y terminé investigando sobre los tatuajes. No, se ha visto mucho cambio en el tatuaje. Hay muchos artistas que experimentan nuevas propuestas, el estilo. Se conocen muchas cosas en máquinas, pigmentos. Por lo general, una persona viene con una idea de un diseño. Viene con una idea de qué se quiere hacer. El tatuaje tiene mucho, mucho cuento porque hay personas que se pueden hacer un rostro o unas letras o una identificación sobre algo que les marque. Hay otros que se tatúan porque quieren sentir algo diferente en la piel, aunque no conozcan mucho pues la propuesta. Hay personas que se quieren hacer un tatuaje y buscan la esencia en sí como tatuaje, aunque hay veces uno trata de cambiar cosas de ciertos diseños para que quede una pieza única. La diferencia de un tatuaje a otro es que el mismo artista ponga su toque muy personal. Cuando yo empecé como artista plástico, yo lo tomé como artista y empecé a investigar sobre los tatuajes, pero después descubrí que el tatuaje podría ser algo para mí, pero no he podido encontrar. Sí he encontrado algunos diseños para mí, pero no he encontrado un artista que me pueda realizar el trabajo. Hace poco estuve en Bogotá conociendo a un artista que me gusta mucho su estilo, pero no se pudo realizar el trabajo porque el man estaba como muy, muy indispuesto, el mal de altura. Pues uno como tatuador siempre busca algo nuevo. Todos los días cuando hace un tatuaje siempre busca algo nuevo. Pero uno trata de enfocar un estilo de un tatuador a otro. Supongamos, a mí me encanta mucho lo oriental. Pero uno como artista o tatuador trata de sacar cosas nuevas todos los días. Pero si ya viene la propuesta que uno quiere, ya uno trata de retarse, sacar algo mucho mejor que una pieza anterior. Hermano, por ahí hay una frase que leí que para uno ser feliz hay que compartir la felicidad. O sea, yo tengo ciertas cosas que yo las comparto y soy feliz. Yo soy muy detallista. Yo soy amplio, digámoslo así, y me siento feliz, me siento contento. A mí me hace feliz ser compartir lo que tengo. Y si no lo tengo, bueno, trato de buscar la forma de conseguir y compartir. Ser feliz y relajado. Pero ya también supongamos, y ya no solamente las personas, también está la familia, los sobrinos. O si no, buscarse, pues yo soy uno que disfruto mucho la soledad. El tatuaje se presta mucho para conocer personas como muy buenas, como personas malas. Hay personas que pronto pueden tener mucho más poder que otras, pero hay veces uno trata de ser noble y aunque siendo noble no gana nada. A veces el tatuaje no es dinero, a veces es algo más que plasmar algo en la piel. A veces hay que dejar algo como un recuerdo, como una amistad, como un vínculo de un artista, porque nosotros hacemos algo, pero por sentimiento de una persona que quiere un tatuaje.
Thank you.